Políticos, les hablamos ahora de un convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, cuyo objetivo es hacer más competitivos los productos aragoneses. Se trata de un acuerdo que se basa en las ayudas que ofrece la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Rural y que promocionará la innovación y transferencia de conocimiento entre agricultores y ganaderos. Llevar la innovación al campo. Con esa premisa se firma este convenio entre el Gobierno de Aragón y la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, formada por organizaciones agrarias, cooperativas, colegios profesionales y la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, porque el objetivo final es hacer de la agroindustria un sector más competitivo. Porque la investigación, la innovación, será útil para la sociedad, desde nuestro punto de vista, en el ámbito agroalimentario, si realmente es útil para los agricultores. La evolución y el cambio, el cambio del conocimiento es tan rápido que tenemos que crear elementos que se adecúen a esa velocidad, con una participación y colaboración pública-privada intensa. Y para promocionar estos proyectos animan a los propios agricultores y ganaderos a presentar propuestas. Se financiarán a través del Fondo de Desarrollo Rural, que prevé 60 millones de euros para Aragón de aquí a 2020.